En este nuevo video vamos a ver cómo calcular la potencia eléctrica. Y bien, para empezar vamos a saber qué es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica transferida desde una fuente generadora a un elemento por unidad de tiempo, y su unidad de medida son los vatios o los watts, que es lo mismo. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la potencia. En este ejemplo lo vamos a resolver de una manera fácil y sencilla. Y para este ejemplo vamos a recurrir a la ley de Watt, que es la ley de la potencia eléctrica. Y en el siguiente ejemplo nos dice: tenemos una lámpara conectada a un voltaje de 120 voltios y tiene una intensidad de corriente de 0.5 amperios. ¿Cuál es la potencia eléctrica de la lámpara? Y para resolver este ejemplo vamos a recurrir a la ley de Watt, o la ley de la potencia eléctrica, como se los había comentado anteriormente. Y esta ley nos dice que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Y sustituyendo los valores tenemos que el voltaje son 120 voltios y los amperios son 0.5 amperios y nos da como resultado 60 vatios o watts, que es lo mismo. Y en este ejemplo podemos ver que solo con una multiplicación pudimos resolver este ejemplo. Con una multiplicación pudimos saber cuál es la potencia eléctrica de la lámpara, ya que la ley de Watt nos dice que el voltaje por la intensidad nos va a dar como resultado la potencia eléctrica, y es lo que hicimos. Como se puede observar en pantalla, en este ejemplo multiplicamos 120 voltios por 0.5 amperios, que es la intensidad de corriente, es decir, los amperios, y nos da como resultado 60 vatios o watts, que es lo mismo. Y bueno amigos, este es el video corto que queríamos mostrarles el día de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido, y si tienen alguna duda háganlo saber en los comentarios. Recuerden que siempre les contestamos a todos y cada uno de ustedes. Y bueno amigos, nos estamos viendo hasta el próximo video. Saludos y muchas gracias por ver nuestro contenido. Hasta pronto.